falló uno de los dos penales que impidieron un triunfo el pasado sábado, pero Héctor Mancilla ya enfoca su trabajo semanal con la mira puesta en el arco de los Pumas de la UNAM. Es complicado, lógicamente, que uno no quiere fallar, pero vivimos de esto y estamos también preparados para cuando las cosas no... cuando te equivocas. Hay que seguir trabajando. Si bien es cierto, el partido era un partido ganable para nosotros, no se pudo, se nos complicó. Creo que nosotros mismos lo complicamos más de lo debido. Pero bueno, ya es pasado, ahora pensando solamente en lo que va a hacer Puma. El romperredes chileno suma 6 anotaciones en lo que va del campeonato, y aunque peleará el título de goleo, insiste en el compromiso que tiene con Monarcas. Sí, pero como siempre lo he dicho, a segundo plano, como el torneo pasado también estuve ahí a punto, y por algo fue la contratación que hicieron conmigo para poder hacer goles, y lógicamente que tenía que responder a eso, y gracias a Dios se sigue respondiendo, siempre en beneficio del equipo. La Monarquía marcha con buen paso a mitad de torneo, situación que genera confianza, pero también responsabilidad por mantenerse en los altos planos. He estado muy, muy confiado en que vamos a entrar a la liguilla y que vamos a hacer una buena liguilla para pelear el campeonato. Lógicamente que vamos a trabajar hasta el último minuto para poder conseguirlo y poder darle así una buena liguilla a nuestra afición. Mancilla no subestima a su próximo rival, pese al mal momento que viven los felinos. Complicado. Pasó lo mismo con Atlante, ya vimos lo que pasó. Son rivales que al final complican, rivales difíciles, más en Puma, que también tienen jugadores importantes que en cualquier momento te pueden desequilibrar. Así que va a ser un partido importante. Trabajaremos de la mejor manera para ir allá y traernos los 3 puntos. El clima, el horario y el estadio serán factores a considerar el próximo domingo para Héctor Mancilla, aunque sabe que Monarcas se encuentra fuerte para encarar la fecha 10 del torneo mexicano.